Otro año más, aquí empieza el tercer año de Jacobeando, dedicado a todos los que me seguís y este año un poquito de forma especial a todos los que me preguntabais. Este año vuelves a hacer el Camino de Santiago, así como extrañados, sin comprender todavía que la gracia del Camino de Santiago está en llegar algún día a Santiago, cosa que espero que suceda. Este año, igual que el año pasado, empecé en Navarrete, que era el pueblo del abuelo de Isabel. Este año lo he empezado en Tardajos, que es un pueblo que está a 10 kilómetros de Burgos y que es el pueblo de la abuela de Carlos y de Óscar. Quiero aprovechar diciendo que este año espero hacer entre Burgos y Astorga, y que si alguno de vosotros tenéis querencia o algo, algún vínculo particular con alguno de los pueblos que no se alejen mucho de esta ruta jacobea entre estas dos ciudades, decídmelo y yo os mando fotos, si queréis os mando una postal o nada, que me hace mucha ilusión compartir todo lo que yo pueda, me hace ilusión compartirlo con vosotros. Y bueno, hablando de compartir, quería empezar diciéndoos que cuánta gente maja hay en Vitoria. Isacho, Ponce, Tatiana. Esta mañana he llegado de Madrid a Burgos acompañada por una monja misionera que lleva desde el año 86 trabajando en penales de Perú, y ha sido un viaje apasionante y sobre todo muy enriquecedor, porque me ha hecho tomar conciencia, aunque creo que es una cosa que de vez en cuando soy bastante sensible con respecto a eso, ¿no? De la cantidad de gente que hace cosas importantes por el mundo, gente anónima además, y bueno, que lo que han sido 2 horas y 3 cuartos para llegar a Burgos, para mí ha sido un montón de meses de viaje por Perú. Casi casi que he llegado con jet lag, y continúa el jet lag. Tanto es así que he tenido que salir de ese albergue de Tardajos, donde la gente no hace otra cosa que dormir, y yo digo, me tengo que salir ya un poco a airear, porque si me pongo a dormir ahora, luego no hay quien me lleve a la cama a las 10 de la noche. Os decía, este año espero llegar a Astorga. Esta ruta es particular porque es mucha meseta, mucho sol. Este año, Paloma, sí que hay que madrugar. Y es una ruta particular, como os decía, porque en algunas guías recomiendan a los peregrinos que se la salten. A ver, esto de recomendar a los peregrinos lo pongo entre comillas, porque ya si recordáis, el año pasado yo os decía que en el Camino de Santiago se juntan domingueros, turistas, senderistas, peregrinos, y yo creo que efectivamente, que si tú vienes aquí con idea de en 15 días o en 20 días hacerte todo el camino francés, pues alguna etapa tienes que saltarte. Pero vamos, que si a mí me preguntan, precisamente saltarte esta de la que estamos hablando, esta de este año, que es todo el románico, pues a ver, si me preguntan a mí, yo diría que esta es imprescindible. Imprescindible en tanto y cuanto el Camino de Santiago no era una de las rutas de peregrinación más importantes de Occidente durante, era y es, durante miles de años, sino que además es una de las principales vías de transmisión de conocimiento en la Edad Media. Porque, a ver, en los siglos XI, XII y XIII, vamos a decir, ¿quiénes eran los influencers? Venga, una pista. ¡Sí, los canteros! Claro, los canteros, los que iban picoteando de obra en obra y vivían allí donde les daban trabajo. Unos que venían de centro de Europa con todas las corrientes artísticas, otros que decían haber estado en las cruzadas y de ahí todas las pinturas estas románicas. Yo tengo ganas de ver un Pantocrátor que cuando lo vea, voy a hacerme una foto con él para que no se me olvide nunca. Pues os decía que la corriente que llevó el nombre de Jacobeo a lo largo de toda la Vía Láctea, esa diseminación de iglesias románicas, pues va a ser parte de lo que yo pueda enseñaros este año. Nada más, que no olvidéis escribirme si alguien quiere algo de un pueblo querido por él o por ella, y que os mando un beso y que buen camino.